Se han constituido por don Guillermo Presajate. Con la venia, señor. ¿Recibieron ustedes alguna instrucción del director general de la policía o del ministro interior para que orientase en la investigación hacia ETA? No, en ningún momento recibimos ninguna instrucción en ningún sentido. ¿En qué momento supieron ustedes que los autores eran los árabes? Saberlo. Hombre, saberlo es mucho decir saberlo, pero tener sospechas bastante firmes, yo creo que sobre todo a mediodía, a partir de las 3 de la tarde. Del propio día 11 de marzo. Claro, incluso antes, pues cada uno tenía su percepción de las cosas, ¿no? ¿Tuvieron ustedes el día 11 conocimiento de que se había ordenado a todas las embajadas españolas en el extranjero que difundieran que el autor del atentado era la organización terrorista ETA? No lo era la pregunta porque no tiene relevancia para el objeto del proceso. Otra pregunta. Gracias, señoría. ¿Usted, por el conocimiento que tiene de la lucha antiterrorista en el mundo etarra, sabe que después de las colaboraciones que tuvieron históricamente el mundo de ETA con grupos como Iparretarra, como Terra Lliura, en las documentaciones internas de ETA se ha hecho una fuerte autocrítica respecto a la colaboración con grupos que no sean estrictamente etarras? ¿Eso es correcto? Hombre, no sé si es exactamente así. Lo que sí que es cierto que no solamente ETA, o sea, todas las organizaciones terroristas son bastante herméticas y tienen mucho cuidado con tener relaciones con cualquier otra organización a nivel orgánico. Otra cosa es que a nivel de superestructura política, por decirlo de una manera, o a nivel personal, que tengan contacto con otra persona, ¿no? Yo me refiero a nivel operativo. En absoluto. Yo no tengo ningún conocimiento de eso. Perfecto. ¿Es cierto que ETA ha asesinado a personas acusándolas de narcotraficantes y acusándolas de haber realizado actos de narcotráfico, es decir, actos que van contra la juventud vasca, etcétera? En concreto me refiero a Santa María o Olarte. No, lugar a la pregunta. En cualquier caso es un hecho notorio. Es un hecho notorio. No, la pregunta iba en el sentido de que difícilmente pero se iban a... Es un hecho notorio, pues no da lugar, no tiene que responder el testigo. Por lo menos para el tribunal es un hecho notorio. Muy bien. En ese caso no voy a hacer ninguna pregunta más. Únicamente una última pregunta. Usted, como persona que está investigando el mundo de ETA y como persona que está trabajando en la organización terrorista ETA, ¿ha detectado desde el mundo de ETA algún tipo de contacto con el mundo islámico? Yo ninguno. Ninguna pregunta, señor. Muchas gracias.